oh uh -huh. Gracias, señor presidente. Ante todo, quiero agradecer la presencia en el recinto por acompañar el tratamiento de este proyecto a los intendentes y presidentes comunales del departamento San Justo. Están presentes Víctor Blangino de San Pedro, Gustavo Tevez de Brinkman. Adrián Walker, intendente de Miramar y acompañado por Julio Escobar, su secretario de Gobierno. Gabriel Faleto, de Marul. Evangelina Viña, de Colonia Viñón. Celia Georgis, de Sever. Rubén Para, de La Paquita. Neris Garraza, de Altos de Chipión. Agradecer también la presencia de las ONG, organizaciones civiles y ambientales por el trabajo mancomunado. También se encuentra en el recinto mi maestra de primer grado, que tanto enseñó a cada uno de sus alumnos sobre esta maravilla natural, que es mi mamá. Como lo han dicho los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, tenemos en tratamiento en proyecto de ley número 33.412 L21 con el propósito de crear el parque y la reserva nacional de Ancenusa. Quiero, quiero expresar que me siento honrado de ser parte de este momento histórico en el mar de Ancenusa, donde pasa a ser considerada un nuevo parque nacional y una reserva nacional. A pesar de las diferencias de estos conceptos, tienen el mismo objetivo: el bien de la naturaleza, la interacción de las personas con la naturaleza de una manera sana y responsable. La laguna de Mar Chiquita se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba, Ocupa una parte del extremo noreste de nuestra provincia, con costas en cuatro departamentos: Río Seco y Tulumba al este, al norte del departamento Río Primero, el centro del departamento San Justo, y en ella desembocan tres ríos: el Suquía, el Sanaes y el Río Dulce, con una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados es un verdadero mar interior en medio de la llanura cordobesa. Hubo un gobernador que cada vez que visitaba Miramar contaba, si no hubiera estudiado abogacía, habría estudiado arquitectura y aportaba miles de ideas para mejorar y hacer cada día más linda a Miramar. Con él Planificamos la costanera que sirve de embellecimiento del lugar y de contención para las crecientes de agua. Y el hotel Alcenusa que da categoría a Miramar. Las obras más importantes que se hicieron en la historia de Miramar se realizaron cuando José Manuel de la Sota era gobernador, quien estará quien estará orgulloso y feliz por el paso que estamos dando, cumpliendo este sueño compartido. También nuestro actual presidente de este cuerpo deliberativo es parte activa, ya que cada lugar que ocupó, legislador, ministro, secretario, visitó Miramar y aportó con esmero su ayuda. A toda la zona. Y quiero agradecer a mi compañera de trabajo, la legisladora Alejandra Piasco, con quien hemos trabajado asiduamente en este proyecto. A Adrián Walker le agradezco por amar a Miramar y por hacer docencia todos los días sobre este mar de sales, por ponerle su desmesura, energía, predisposición y esfuerzo inagotable por ser el pionero y ejecutor de la transformación que hoy vemos reflejada en Miramar. Previo a esta sesión, realizamos reuniones en comisiones conjuntas virtuales, donde expusieron ONG y fundaciones. El día viernes nos reunimos en la localidad de Miramar junto a intendentes, ONG y fundaciones para apreciar de cerca la laguna. También pudimos dar un paseo en barco para ver desde adentro el mar y para poder apreciar las aves. Conociendo el lugar, podemos valorar mejor lo que estamos hoy tratando. El general Perón, en su discurso en 1972 sobre el medio ambiente, supo decir, la concientización debe originarse en las personas de ciencia, pero solo puede transformarse con la acción necesaria a través de los dirigentes políticos acompañándolos. Nos toca a nosotros ese momento único en el cual podemos dejar plasmado nuestro compromiso con la región de Ancenusa, con la provincia de Córdoba, con Argentina y con el mundo. Si nos referimos a la magnitud de lo que hoy estamos tratando, Ancenusia tiene 340.000 hectáreas de superficie. Entrando en esa área, 213 lagos San Roque, 140 lagos Los Molinos, 12 termas de Río Hondo, 6 Mares Muertos, 17 ciudades de Buenos Aires, 6 ciudades de Córdoba. Córdoba cuenta con el eje urbano más extenso del país. Es el cuarto lago salado más grande del mundo y el más grande no solo del continente americano, sino también de Occidente. Al contener sodio y sales sulfatadas, junto a la biodiversidad, proporciona unas excelentes propiedades para el cuidado de la salud. La laguna está dotada de características antioxidantes que hacen de sus aguas y de sus fangos sea una herramienta natural con el cual se obtienen buenos resultados terapéuticos. Tal es así que hasta nuestro santo cura Brochero, el 28 de diciembre de 1906, manifestó en una carta enviada al dibujante alemán Antonio Silich, Textualmente, recién vuelvo de Marchiquita donde he estado atendiendo mi salud. Recién vuelvo de Marchiquita donde he estado atendiendo mi salud. Palabras textuales del santo padre cura Broche. Con el pasar de los años y construyendo la historia día a día, el área de la laguna de Marchiquita y los bañados del río Dulce se declararon reserva provincial de usos múltiples y humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar en el 2002. A su vez, desde hace años se estará trabajando para alcanzar la mayor protección a nivel nacional, luego de que se firmara un convenio marco de cooperación entre la nación, la provincia de Córdoba y la Administración de Parques Nacionales. Y hoy, al tratar este proyecto, ratificamos el convenio mencionado, cumpliendo con las pautas solicitadas en el marco de este trabajo conjunto. Serán ahora nuestros diputados y senadores nacionales quienes tendrán la responsabilidad de aceptar dicha sesión y de crear en la misma norma el nuevo Parque Nacional. De aquí la importancia de contar con representantes nacionales de la zona de Ansenusa. Habrá la mayoría de los aquí presentes de nuestra sangre italiana. Nos empuja a ir siempre por más, en miras al progreso. Por eso los invito a que trabajemos. Para que en el futuro la Laguna de Ancenusa pueda convertirse en un santuario natural del mundo, entendiendo este como una zona caracterizada por una riqueza de flora y fauna considerable y la presencia de especies o hábitats de distribución restringida que se protegen con carácter intangible. Vamos bien. Este es el camino a seguir. Lo que el parque y la Reserva Nacional traen en la región son grandes beneficios, como lo han expresado otros legisladores. Entre ellos, favorecen el ecoturismo, aumentan la visibilidad de la región a nivel nacional e internacional, disminuye el estacionamiento del flujo turístico, crean nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Fomentan a su vez la construcción y mejoras en infraestructura para las comunidades. De esta manera impulsamos el turismo cultural, el turismo de bienestar y relax, el turismo científico, turismo rural y religioso y demás actividades que van a darle más crecimiento a nuestra querida y amada provincia de Córdoba ya que los parques nacionales se publican en las principales guías turísticas del mundo, como destinos destacados dentro de cada país. Es ahora el momento que marca el involucramiento y la conciencia de la nueva dirigencia política y social con el futuro. El medio ambiente, la provincia y el país. Comprometerse con los animales, las aves, la vegetación y los seres humanos es un momento para poder celebrar y esperanzarse con un porvenir más cuidado. Porque como dice Chesterton, Dios perdona siempre. Los seres humanos a veces, pero la naturaleza nunca. Señor presidente, Después de años de lucha, de personas que hoy ya no están, de inundaciones, de alegrías y de tristeza, de ilusiones y de sueños. Es la hora de la costanera de Miramar. Es la hora del recorrido gastronómico de Marul. Es la hora de los bosques vírgenes naturales de Balnearia. Es la hora de del Festival Internacional de Aves Playeras de Altos de Chipión. Es la hora del habitaje de aves en la Paquita, del turismo religioso y rural de San Pedro, de Colonia Viñón y de Sever, del cicloturismo con recorrido en siete iglesias rurales de Bringman, del Bajo Ancenusa de Mortero. Es la hora del mar de oportunidades. Ahora sí, es la hora de mirar al futuro y de empezar a soñar juntos con el santuario natural del mar de Ancenusa. Muchas gracias, señor presidente.